Azteca. Buenos días, buenas tardes. Hoy os saludamos desde el cuarto salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante, aquí en Valencia. Y bueno, hemos montado un pequeño embolado improvisado, a ver qué sale de todo esto. Si la gente ahora mismo lo está escuchando, esto lo vamos a parar un momentito. Si la gente ahora mismo lo está escuchando es que ha salido algo comestible y que lo estamos emitiendo por el canal de Incidentarios. Entonces, vamos a proceder a hacer una entrevista con dos viajeros. Tenemos a José Luis Redondo. Es que soy fatal para los nombres, perdona. Casi no me acuerdo ni yo. Que todo el mundo lo va a conocer más como el autocaravanista blomero. Y tenemos a José Ignacio Cruz, de La Peca, pero también viajero. Pero tenéis que hablar con el micro, por supuesto. Si no habláis los dos con el micro, esto no sirve para nada. Entonces, vamos a volver a hacer las presentaciones. Okay. Tenemos con nosotros a José Luis Redondo, ¿sí? Más conocido como autocaravanista bloguero. Exacto. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. Y tenemos a José Ignacio Curú, de La Peca, ¿sí? Y también viajero, por supuesto. Venga. Vamos a intentar establecer una charla donde, evidentemente, con José Luis vamos a sacar su trayectoria porque tiene un canal de YouTube y vamos a sacar algunos momentos y vamos a preguntar, pero también vamos a ir sacando momentos que atañen a lo que es el sector, ¿no? A lo que es el autocaravanismo, el caravanismo, las furgonetas camper, y bueno, ya podríamos abrir el abanico mucho más allá con mini campers, con tiendas de techo, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a preguntar un poco a cada uno. Empezamos contigo, José Ignacio. ¿Cuándo empiezas en el mundo del autocaravanismo? Empecé en 1996. ¿Y cómo arrancas? Arranco con una... Bueno, miento. Empiezo mucho antes, con el caravanismo. Porque yo viajaba con mi turismo y lo que tenía era una tienda de campaña. Pero realmente con lo que son los vehículos vivienda como tal, empieza en el 96. Con una caravana. Con una caravana. ¿Tú y tu mujer o tú solo? Yo, mi mujer y mi hijo, porque vino de un previo, de una estancia en un camping con una tienda de campaña, que sufrimos una tormenta muy fuerte en el Levante y se nos quedó hasta por encima de las rodillas, y al siguiente año dijimos que teníamos que elevar la altura de alguna manera para evitar la gota fría de la Comunidad Valenciana. Y entonces elegimos la opción de una caravana. José Luis, ¿tú cómo arrancas en el mundo? Porque tu canal es de hace 6 años, pero entiendo que tus inicios son de mucho antes, ¿no? Yo lo que es el mundo del autocaravanismo comencé en el 2005 con una autocaravana de mi padre que me prestaba y tal, pero lo que es el mundo de camping con mi hijo Ignacio, yo empecé con 4 años. O sea, yo con 4 años ya estaba tirando una tienda de campaña con mi padre, hemos pasado por carrotienda, hemos pasado por caravana, mi padre tuvo 3 o 4 y ahora y no te preocupes. Es preferible que no se acople, que no, que como tenemos un público amigo y todos nos conocemos. Esto está petado. Preferimos que se acerque el público que no acercarnos el micro más. Lo que te decía, nosotros hemos pasado por todo, por desde carrotienda, caravana y tal. Yo con mis padres y luego a nivel yo con mi familia, cuando empecé yo como me gustaba el mundo, pues lo mismo, empezamos con una tienda de campaña, pasamos al carro tienda y luego el autocaravana. Tú te metes en un canal de YouTube hace 6 años. Exacto. ¿Por qué te metes? Yo me metí con la intención de ayudar a la gente. Yo antes estaba en un foro que se llamaba... ¿Cómo se llama el canal? No, hace pasión, ¿vale? Y ahí había gente que hacía bricos y hacía historias, lo publicaba mediante, o sea, no me acuerdo, fotos y paso a paso y tal. Y yo quería también ayudar con esa gente. Entonces yo pregunté, oye, ¿cómo hago yo un blog de eso? Y uno, una vez, dijo, ¿y por qué no te haces un canal de YouTube? Vamos, yo no sabía ni lo que era YouTube, no era ni consumidor de YouTube. De hecho, el primer vídeo que tengo no es este, lo borré porque era uno de Valladolid y hice otro nuevo, mejor y tal. No tenía ningún tipo de edición, ni tenía nada. Era grabado con el móvil,
cada vez que quería parar lo pausaba y si me salía mal lo volvía a repetir. O sea, ese fue mi primer vídeo. Vamos a ver, a ver y a escuchar, en este caso, el primer vídeo que publicaste en tu canal. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, el autocaravanista bloguero. En esta ocasión vamos a instalar los ya conocidos fermines de las puertas delanteras para dormir más seguro por la noche. Vamos, pues voy a explicar los materiales que hemos utilizado para este brico, que son los tensores, estos de aquí que miden 21 centímetros, ¿vale? Un mosquetón chiquitito de unos 6 centímetros, esto que no sabría cómo llamarlo, pero ojales estos con tornillos de unos 8 centímetros, ¿vale? Que tengan como mil. Vuelvo a hacerte la pregunta porque antes Pepe me ha hecho un pasillo por delante y nos ha cortado el plano del vídeo. ¿Por qué te metes en el canal de YouTube? Simplemente por intentar ayudar a la gente. A mí me gusta, pues eso, mis conocimientos, lo que tengo, sea mucho, poco, mejor o peor, pues dárselo a otra gente. Y yo me siento muy gratificado por ello. De hecho, el canal de YouTube, bueno, como hemos visto aquí hace un momentito, la gente que me para por la calle y me dice, ay, sigo tus vídeos, muchas gracias y tal, yo para mí eso es una gratitud inmensa. Yo no empecé, obviamente, pensando que me iba a seguir nadie, pero simplemente con la idea de ayudar. Simplemente con eso. Pero sí, con que yo puedo ayudar a una sola persona, yo ya me doy por satisfecho. Ahora mismo son, creo que 12.000 y pico suscriptores. Agradecidos a todos ellos, obviamente. Os pregunto a los dos. Vosotros tenéis vuestros trabajos, ¿a qué os dedicáis? Por supuesto, yo trabajo en una entidad bancaria. Dentro de un negocio de una entidad bancaria. Sí. Mi vida laboral fuera de este mundillo. Tú formas parte de una asociación que es la PECA. Sí, cierto. Y eso lo haces fuera de tu tiempo. Totalmente, porque es un tiempo laboral, es imposible compatibilizar durante mi jornada laboral. Y tú, José Luis, tu canal es también fuera de tu ámbito laboral. ¿A qué te dedicas? Bueno, ya hasta hace unos meses yo era militar profesional. Cuando cumplí la edad de que te piden y te cesan. Y yo ahora mismo pues estoy entre medio el paro y también con una agencia de alquiler de autocaravanas que montamos, pensando en eso, que acabaría tarde o temprano en el ejército. Y lo pensé, lo del alquiler de las autocaravanas, diciendo que es mejor que mi trabajo sea mi forma de vida. O sea, algo que es lo que más me gusta, lo que más me apasiona a mí, pues lo voy a convertir en mi trabajo. Así es que. Pero tú en un momento, durante el canal, tú empiezas hace 6 años, y al cabo de un año, tú publicas este vídeo. Hola a todos, amigos del autocaravanista bloguero. Bienvenidos una vez más a mi canal. En primer lugar, quería agradecer a todos mis seguidores y suscriptores, que ya somos más de 500. Gracias por estar ahí, por ver mis vídeos. Gracias por vuestros comentarios que dejáis por aquí abajo, por el Facebook. En fin, como muchos sabréis, llevo ya un par de meses sin poner ningún vídeo. Esto es por dos motivos. En primer lugar, porque me anticipé un poquito a hacer el canal, puesto que yo me he presentado unas oposiciones ayer mismo y el canal me quitaba muchísimo, muchísimo tiempo de estudiar. Hay que grabar los vídeos, que se tarda, hay que buscar la hora, tal, luego hay que editarlos, hay que subirlos. En fin, era un poco follón, entonces decidí hacer un parón, ponerme al 100% a estudiar, y ahora que ya se acabó todo, pues voy a seguir con los vídeos. La segunda cosita que quería decir es que, como podréis ver, me falta mi estudio de grabación, que es la autocaravana. Aquí es donde solía hacer mis bricos. El tema está en que la he vendido, porque mi querida autocaravana, como la he hecho de menos, hace ya un par de meses, y la he... Vale, este vídeo me da pie a varias preguntas para los dos.
porque lleváis muchísimos años en el mundo campista. Por cierto, se va añadiendo gente durante en el público, eso quiere decir que más o menos estamos llamando la atención. Lo digo para la gente que esté escuchando el podcast, si esto se está emitiendo en algún momento. He visto que estáis, creo que vais a grabar vídeo, redes, algo. Sin, grupo de WhatsApp. Sin problema, sin problema. Y si va en redes, por favor, hay que etiquetar a Insedentarios y a La Peca y el autocaravanista bloguero. Espero que ya abra redes sociales, que creo que todavía no las tienes. Tengo Facebook solamente. Pues ahí ese Instagram, como mínimo, como mínimo. A ver, este vídeo que lanzas me da pie, porque ahí hay un poco de reflexión personal, de decir, el canal te ocupa mucho tiempo. Sí, muchísimo. De hecho, tengo vídeos grabados, bueno, como para hacer, yo qué sé, 2 años publicando un vídeo a lo mejor cada domingo. Lo que me quita mucho tiempo, que me da mucha pereza, es la edición. Eso me da muchísima pereza y es lo que más tardo. Pero yo material grabado tengo, bueno, como casi todos los youtubers del sector, yo tengo grabados mis viajes que hago con autocaravana y prácticamente no tengo ninguno subido al canal. Más que nada por eso, por la edición. Entonces, lo que también he visto, como el tema de viajes no se me da muy bien y el de bricos es un poquito mejor o tienen un poquito más éxito, digo, bueno, pues voy subiendo los bricos que voy teniendo, los viajes los publicaré algún año, sí, aunque no le guste a la audiencia, pero nada, porque no me ocupen tanto en el disco duro. La verdad es que tu canal se ve mayoritariamente bricos y áreas de autocaravana. Sí, eso es lo que me da. Sí, también hay alguna sí, aquí teníamos una preparada, al final no la hemos puesto porque el sonido era muy mejorable, había mucho viento, pero aún así, y esta pregunta va para los dos, ¿cuántos vehículos habéis tenido a lo largo de vuestra trayectoria campista? Bueno, he repetido más de uno, es decir, yo por ejemplo he tenido 2 caravanas alquilado, porque durante un tiempo, bueno, yo la he tenido casi 20 largos años las caravanas. Luego hubo un tiempo que decidí alquilar, porque, bueno, decidí alquilar, a ver qué opción iba a elegir de vehículo vivienda siguiente, y al final ya tengo la actual autocaravana. Yo decidí al final autocaravana alquilé camper, inicialmente en ese interín, varias veces, varias campers, aunque más o menos yo tenía claro qué es lo que quería, pero bueno, prefería iniciar esos alquileres con camper, era una ilusión que tenía porque sabía que para mí la gran diferencia cuando fui a dar el paso era el garaje, pues, en las autocaravanas, que era lo que me hizo realmente inclinar la balanza respecto al camper. A mí me atraía el camper, pero me di cuenta que no era lo que yo necesitaba. Y estaba pensando solo un vehículo para 2 personas. Con las caravanas iba con mis hijos, es decir, éramos 4, y aquí la idea era solamente para 2 personas. Yo no quería tampoco un vehículo muy, muy grande. O sea, tú cuando adquieres la autocaravana, ya tus hijos ya no van contigo, ya son mayores, y ya estás pensando solo en tú y tu compañera. De hecho, la autocaravana la tengo escasamente hace 9 meses, más o menos. ¿Y tú, José Luis? Porque ahí en ese vídeo acabas de venderte tu primer vehículo, que era una autocaravana de segunda mano, y a partir de ahí, ¿cómo vas evolucionando? Pues a partir de ahí también fue, como digo en el vídeo, que no aprobé una oposición, fue justo cuando me decidí a montar la empresa de alquiler de autocaravanas. Entonces, pues yo te daría un poco de trampa de cuántos vehículos de vivienda he tenido, porque son varios en estos años, que son vehículos que obviamente yo también utilizo. O sea, tú tenías tus propios vehículos que tú utilizabas y al mismo tiempo ibas alquilando. Exacto. Una pregunta muy genérica, pero que es estrictamente necesaria. ¿Cómo ha evolucionado este mundo desde que arrancáis hasta ahora? Y me da igual el que arrancáis, o sea, podéis coger el que arrancáis cuando queráis. Bueno, ha evolucionado conmigo, es decir, yo al principio lógicamente iba con mi familia, entonces yo concebía el tema claramente de ir a un camping, porque mis hijos lo que querían era eso, o por lo menos yo interpretaba que era lo que ellos querían. También yo lo vinculaba con una actividad deportiva, la afición. Yo me gustaba el windsurf, y entonces lo que buscaba era estar muy, muy próximo a la playa y que los útiles pues me fuera lo más cómodo de mover. Entonces, bueno, yo tenía esa forma de viajar. Realmente, ¿cómo ha cambiado? Hombre, ha cambiado realmente y yo pienso que bastante. Y me imagino que cambiará. Es decir, al principio pues se creían más los conceptos de ciertos vehículos en ciertas, por decirlo en general, pues eso, de ciertas ubicaciones. Es decir, me parecía que la caravana era más propia de un camping, aunque había gente que no siempre lo hacía así.
Y es verdad que te vas dando cuenta que no siempre las cosas son así y no tienen por qué ser así. En ese aspecto yo sí que he visto un cambio. Reconozco que ese cambio lo he visto realmente en mayor medida desde que estoy en esta asociación. Pero me he dado cuenta que bueno, pues que ellos funcionan de esta manera y cumpliendo la normativa se puede perfectamente viajar con tu vehículo de vivienda en, bueno, pues, estacionando o parando a lo largo del viaje y pernoctando dentro. No sé si he respondido realmente a la idea. José Luis. Yo noto un cambio enorme, pero enorme. O sea, yo, como digo, yo viajo en autocaravana desde el 2005 y de aquellas no había una herramienta que tenemos todo el mundo en la mano, que es el teléfono móvil. Ahora, en el teléfono móvil, tú lo abres, tienes el Google Maps para empezar, tienes el Fortnite, Caramar, o sea, tienes un montón de aplicaciones. Y el otro día, precisamente, contesté yo a uno que preguntó en Facebook, no me acuerdo qué página de Facebook, dijo, oye, vosotros, ¿cómo lo hacíais antiguamente? El mapa en papel a lo mejor y las áreas de autocaravana, pues comprábamos todos los años un librito con las áreas de autocaravana y tal, que era finito porque no había muchas. Lo bueno que era es que había tan pocas autocaravanas por ahí que podías parar donde quisieses, no había tanta legislación, ni prohibición, ni barreras de altura, ni nada. Y era un mundo más reducido. Ahora esto se ha masificado mucho y hacen falta muchas más áreas. Pues ya no áreas, porque yo prefiero que no haya áreas. Yo lo que prefiero es que me dejen pernoctar donde yo quiera y que tenga un área simplemente donde cargar y descargar agua. O sea, simplemente pido eso. Y luego ya pernoctar por donde puedas, porque tampoco veo yo bien que guardes un espacio para que aparquen 50 autocaravanas y se lo prohíbas a los vehículos, ¿vale? Porque es que te van a encasillar en ese sitio, te van a acabar obligando a ir a ese sitio. No, yo prefiero que a mí déjame que aparque donde yo quiera y que utilice la vía como quiera. ¿La masificación es buena o es mala para el sector? Es una pregunta para los dos, ¿eh? A ver, yo creo que es buena. ¿Cuántos coches hay? Hay muchos turismos. Nadie se plantea el tema de los turismos de obligarlos a que tengan que ubicarse en un único sitio exclusivo. Es decir, tú vas con tu vehículo y puedes aparcar. Los vehículos nos movemos y las personas nos movemos en puntos determinados, ubicaciones que bien por Instagram, bien por muchos sitios, son referentes y uno los tiene. ¿Por qué no puedo yo ir a ver las Baleares? ¿Por qué no puedo ir yo a Ibiza, a ciertos sitios? Lo que sí está mal es que la gente, cuando acude a estos estacionamientos, a estas ubicaciones, pues tenga un comportamiento no cívico con el resto. Pero yo creo que la masificación, es que no podemos limitar que exista gente o que existan usuarios de lo que sea, de actividades deportivas, de bicicleta, de lo que sea. Nadie se plantea prohibir el ciclismo. ¿Por qué nos vamos a plantear limitar el mundo del autocaravanismo? Yo veo bien y que haya masificación, pero entre comillas, porque cada uno es hijo de su padre y su madre, ¿vale? Como decía antiguamente, pues como había menos gente, pues la gente como que parecía que se comportaba mejor. Y ahora, al ser cada uno su padre y su madre, lo que no me gusta es ver ciertos aspectos que la gente acaba acampando en la vía pública. ¿Sabes? Gente que hace barbacoa. Bueno, el otro día vi un vídeo que ya no era una barbacoa, era una fogata en el suelo, con troncos y todo. Y eso es lo que no me gusta. O sea, gente que va con su autocaravana y ocupa cuatro plazas, la pone en diagonal, gente que... O sea, no me gusta la masificación por eso. Es una masificación. No, pero es falta de educación lo primero, pero que cuando hay tantas autocaravanas, pues al fin y al cabo tú tienes que ir a otro sitio a aparcar, a pernoctar, y eso pues conlleva a que se nos vea más. Es una cuestión de probabilidad. Más número de vehículos, más probabilidad que haya la gente que no cumple las reglas para que nos entendamos o que no sea lo cívica que debemos ser todos. Dicho esto, yo invito a la gente que se está acercando que si quiere que se puede sentar, siéntense, estarán más cómodos y sentarse no implica estar sentado todo el rato. En cualquier momento, cuando se quieran ir, se levantan y se van. Con lo cual, si están ahí, es que curiosidad hay. Pues le invito a que se siente el rato que usted quiera. No, no tengo cerveza gratis, pero si tuviera se la regalaría. El tema es, vamos a hacer un dibujo de cuál es la situación de España según datos. En España, según furgonetas campers, caravanas y autocaravanas, hablo de memoria y voy a redondear, matriculados unos 350.000 vehículos, que nos visitan unos 200.000,
Eso quiere decir que en momentos álgidos de la temporada podemos tener 550.000 vehículos circulando por el Estado español. Y somos el Estado de Europa. Bueno, ahí también te equivocas un poco, ¿eh? Durante el estado de, o sea, la época estival de vacaciones, esos 550.000 vehículos están repartidos entre Asturias, Galicia y cosas así. Es peor todavía. Zona de costa. Pero en cualquier caso, son 550.000 vehículos que están en España circulando y haciendo lo que ahora mismo. Claro, realmente no es posible el poder aparcar donde queramos hoy en día, ¿no? Exacto. Por eso mismo he dicho que a mí que el ayuntamiento me deje aparcar donde yo quiera, que no me canse, que no me encasille en un área. Porque tú vas a áreas, a sitios que dices, así, mira, este sitio tiene un área, pero son cinco plazas. ¿Y cómo se hace eso? Pues apuntándose a asociaciones como La Pega que luchan por nuestros derechos, por ejemplo. No, eso me refiero. Más que nada, porque yo no puedo ir a un ayuntamiento y decirle. ¿Qué diferencia hay que el ayuntamiento diga que pueden aparcar cinco en una calle a un área de autocaravanas? Porque al final, yo te pregunto esto porque, mi experiencia, por ejemplo, y no es por criticar, o sea, yo no venimos aquí a criticar, pero lo que se ve es lo que se ve. Yo, antes de venir a Torre Pacheco, paré en Murcia, en el área de autocaravanas. Las cosas tienen vida propia. Porque tienen vida propia. Y cuando hay más de lo que había, esa vida propia acaba cogiendo forma. Cuando yo llegué al área de autocaravanas de Murcia, estaba llena, no, lo siguiente, estaba a reventar, no había ni un espacio. Y dices, bueno, pues me voy a otro sitio. No, no. El área de autocaravanas ha ido cogiendo vida propia y ha ido ampliándose en el parking del centro comercial donde está ubicada el área de autocaravanas en Murcia. Entonces, yo por eso repito la pregunta. ¿Cómo se hace eso? Desde un punto de vista municipal, en una calle pueden aparcar cinco autocaravanas. Bueno, volviendo un poco al principio que has dicho, al final los ayuntamientos yo creo que lo que tienen que tener es un punto limpio. Realmente la gente tampoco quiere que haya una estructura con una serie de instalaciones muy top. Realmente lo único que se pretende es un lugar donde vaciar, un punto de llenado, y prácticamente esto, hombre, si hay luz ya, pues, pero evidentemente ya es pedir mucho. Estos vehículos tienen la gran ventaja de que pueden funcionar autónomos. Referente a esto que estabas apuntando de la vida propia, que algo había iniciado José Luis, realmente el problema que tenemos muchas veces son los comportamientos, pero esto yo creo que no podemos por ello, sí, pero no podemos por ello achacar esa supuesta o a ese mal uso de decir masificación. Es que somos muchos y cada vez vamos a, no, ya no en este en todo, y somos, entonces nadie se plantea prohibir, no sé, que la gente corra por la calle haciendo deporte. Lo que pasa es que hay que ser educado, ir por los, no ir por la carretera, que ahí van los coches y demás. A lo mejor un poco, que creo que es lo que por donde igual estás planteando la pregunta, es que lo que debería haber es una regulación, una normativa que aclare, pero no, pero que aclare realmente, no que al final lo único que consigan es mover esos intereses que hay también detrás, pero bueno, esto hay lobbies, hay muchas cosas, pero en el sentido de beneficiar a unos y no a otros. Es decir, nadie me dice a mí que yo cojo un bocadillo y no me lo pueda comer en mi vehículo. Nadie me lo prohíbe. Nadie me indica a mí que yo coja mi coche y vaya al mejor parking de Torre Pacheco, pero también yo puedo coger mi coche y aparcar en cualquier calle de Torre Pacheco, y no debería de nadie cuestionarme, ni el señor que vive en una finca, ni yo como vecino de esa misma finca. Es decir, yo respeto a ese señor, pero también le pido que me respete a mí. Y yo creo que el error es que a veces utilizamos, y entiendo tu pregunta, ¿eh?, la palabra esa masificación, que hace un poco abrir mentes, pero creo que está muy mal usada. Es decir, es que somos muchos. Y al final lo que hay que intentar simplemente es eso. Y aquellas actitudes no correctas, es verdad que muchas veces por activismo mal empleado, porque también somos a veces como somos, nos encontramos respuestas que a veces no lo decimos, pero ¿quién no hemos estado en un parking y hemos visto charcos sospechosos? Ya no hablo de enseres, hablo charcos sospechosos, que, oye, puede haber una rotura, ¿por qué no? Pero bueno, hay que... todos hemos visto y decir, mira, ahora se ha cambiado de plaza y en la de ayer había el charco sospechoso y en la de hoy está el mismo charco sospechoso. Y dices, hombre, qué mala suerte tiene este caballero.
Bueno, también aquí te voy a decir una cosa, que levante la mano el que no lo haya hecho nunca. ¿A quién no se le ha olvidado la válvula de grises abierta cuando ha cambiado? A mí me pasó una vez. A mí me pasó. Di cuenta cuando salí, o sea, se estaba duchando mi hija y yo salí de la autocaravana tranquilamente y cuando vi el reguero que estaba dejando, o sea, no tenía hueco para esconderme. Estaba diciendo, tierra trágame, por Dios, mirando a ver si me ha visto alguien, no me vio nadie, gracias a Dios, pero yo diciendo, qué incívico que soy, que no sé qué, se me ha olvidado abierta. O sea, una cosa es que se te olvide, que puede pasar, y otra cosa es hacerlo adrede, como hace muchos, que he visto muchos que lo hacen adrede, incluso que se cambian de sitio para esconder el marrón, ¿vale? Entonces hay que tener un poco también el sentido común ese. Hoy en día también está muy famoso las fotodenuncias del Facebook y tal, mira, ese tal ha abierto Facebook, pero tampoco te das cuenta si a lo mejor hace frío y le ha saltado la válvula del no frost este del Truma, ¿vale? Que hay algunas que te saltan por temperatura, que son las modernas, y hay otras, las antiguas, que también te saltan por baja batería, que yo eso lo he visto también. Es un líquido, tú ves el líquido y hay otras cosas. Y después está la bomba sumergible que te deja sin limpias porque te vacía todo el depósito, y los que llevamos bomba de expansión solo te vacía los 10-15 litros del boiler. Con lo cual la diferencia de charco es muy distinta, porque ver caer 100 litros de agua de golpe, pero a chorro, la verdad es que impresiona, porque a mí me ha saltado la válvula delante y es decir, ¡Dios! Y es que además lo tira a presión, porque como esté la bomba encendida, lo tira a presión. O sea, es complicado. ¿Qué asignaturas pendientes le veis al autocaravanismo? Bueno, yo creo que realmente el permitir, yo creo que, bueno, como usuarios o como potencial. Como usuarios, aquí estamos hablando como usuarios, a pesar de que sí que es verdad que aquí cada uno tiene un papel, yo tengo un podcast, tiene un canal de YouTube, tú tienes una participación en una asociación, pero como usuarios, al final, bajo mi punto de vista, lo que hará el movimiento, lo que hará el sector, más allá de que pueda haber canales, podcasts, asociaciones que por supuesto aportan lo suyo como entidades y cada uno hace su propio trabajo, lo que hará es la suma de la individualidad. Porque si no todos como individuos no hacemos lo que debemos hacer, el asociacionismo, el movimiento, los canales poco van a aportar, bajo mi punto de vista. Entonces, como individuos, ¿qué asignaciones pendientes le deis al movimiento? Bueno, te iba a decir yo la no individualidad, realmente, porque al final el no ser individuo, y mirar solo por sí, es parte del problema en el que nos hemos encontrado. Es decir, realmente al final mucha gente dice, no, yo lo que quiero es hacer yo lo que yo quiero y ya está. Y las cosas no son el ya está. Parte de la labor de las asociaciones, y así es por lo menos de la única que yo puedo opinar, que es de la que conozco, lamentablemente o afortunadamente, es eso. Labor de educación a la gente, porque muchas veces, pese al momento en el que estamos y la información que hay en YouTube, mucha gente sigue preguntando a veces las mismas cosas. Nosotros tenemos un canal de amigos, porque no obligamos a que se hagan socios, y aquí hay muchas preguntas de usuarios que a veces resultan obvias para los que llevamos tiempo, pero te das cuenta que la gente lo sigue demandando, que mayoritariamente la individualidad. Y luego, en cierta medida, pues hombre, que los mismos entiendan que no. Porque cuando les convienen, miran la parte positiva y cuando es temporada baja, y cuando es temporada alta, miran su parte positiva, que ya no les interesamos como sector. Y yo creo que eso tampoco es correcto. Y yo lo que veo es el ser un poco más empáticos con el test, ¿vale? O sea, el ejemplo que he puesto yo de las válvulas grises, por ejemplo, las limpias que se están saltando, lo que sea, en vez de hacer la típica foto, en Facebook, llamarle a la puerta, oye, mira, se te ha abierto la gris, ¿te has dado cuenta o algo? A lo mejor puede ser que no se haya dado cuenta como mucho antes. Pues a eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues que a la hora de tú buscar un sitio de pernota o de lo que sea, pues tú mismo intentar dar ejemplo, no ocupando más plazas de la cuenta, aparcando bien, en fin, no tener un poco de empatía con el resto. Es decir, pensar, voy a aparcar así porque así van a entrar más autocaravanas. Que aunque el lugar esté vacío y no vaya a venir nadie en toda la noche, que me ha pasado muchas veces. Pero eso, yo me voy a aparcar bien. Yo voy a hacer las cosas bien, no sea que le dé por venir aquí a gente y se llene esto. Entonces, es un poco, tú que has dicho individualidad, pues yo veo eso, tener un poco más de empatía con el resto del colectivo. ¿Lo habéis hecho?
¿Habéis hecho esa práctica de llamar a la puerta de alguien y decirle, oye, mira, que es que tienes sillas y mesas fuera y no se puede, está prohibido y nos puede acarrear problemas al resto? O el tema de las visitas. Sí, tú lo has hecho. A ver, yo llevo poco tiempo en realidad, bueno, hasta ahora iba con la caravana y tal, y bueno, desde que he alquilado, etcétera, cuando he dicho la individualidad, y un poco por aclarar el concepto, lo decía en ese sentido, es decir, que no vayamos pensando solamente en nosotros. Es decir, yo cuando llego a un área, lo que evidentemente intento es elegir el sitio que a mí me parezca mejor, pero ubicándome en el espacio determinado de la forma que sea lo menos obstáculo posible, realmente. Y el tema de decirlo, pues mira, hoy es que da la casualidad, hoy ha sido la casualidad esta vez. Y bueno, he puesto el ejemplo quizá erróneo, bueno, como lo ha cogido José Luis, no tanto el hecho de el sí el líquido, que a veces nos pasa en coche. Yo voy en coche y muchas veces llevo una persona que va adelante y baja la ventanilla y tira el papel. Ese ejemplo del tirar el papel hubiera sido el mismo ejemplo que lo tira una autocaravana. Pero ¿qué ocurre? Que si lo tira un vehículo vivienda, todos los periódicos, parece que la noticia es que un vehículo vivienda bajó la ventanilla y ha salido un papel de su ventanilla. Sin embargo, eso lo hacen el resto de los vehículos y no es noticia en prensa. Entonces, volviendo un poco al tema, y es cierto, claro que sí, yo cuando he dicho lo de la individualidad no iba por el hecho de publicarlo. Creo que es un error y efectivamente nos hace mucho daño, pero hay que decirlo. Al final hay que descararse y decirlo. Hoy no me ha dado la oportunidad, me he dado con un compañero, se ha movido el vehículo y es que lo he visto 3 días seguidos la circunstancia. Por eso la primera vez no dije nada ni pensé, o sea, al verlo hoy he dicho, qué casualidad. Bueno, lo tendrá rota, es lo que pensaba. Pero nos puede pasar a todos, pero si te pasa también, te aseguro que a mí me ha pasado olvidármelo determinado armario. A la siguiente vez me he olvidado otro, pero ese armario, y cuando me he dado cuenta que me lo he olvidado, a la siguiente vez no me ha vuelto a pasar. Con lo cual, honestamente, y ahora te vuelvo la pregunta, ¿cuántas veces se os ha repetido esa circunstancia? Porque pocas, porque ya eres más consciente de ello. O sea, que era un hecho casual. Cuéntame tu experiencia, ¿eh? Cuando hiciste el ejercicio de ir a llamar a la puerta porque se estaba haciendo algo que no era lo que se debía, ¿cómo reaccionó la persona? ¿Cómo pasó? Porque muchas veces, cuando tú te encuentras en esa situación, dudas de si el hacer eso pues no puede provocar una situación de conflicto según cómo reaccione un individuo u otro. Pues mira, me ha pasado 2 veces. Una, precisamente, fue lo que digo, la válvula no froze de Truman, que me dijo, no, es... Es la válvula de pluma que se me ha saltado, no sé qué, digo, pero si no hace frío. Y resulta que era ese, era la de las antiguas, que va por batería y tal, y se le vació. Y dice, ah, bueno, tal, menudo reguero, está dejando aquí. Y el otro fue ese grises, ese, yo vi, eran grises, y pasó de mí. No recuerdo si era extranjero o qué, hace mucho tiempo, pero no sé si me dijo algo o no, pero que me dijo, sí, tal, no sé qué. Digo, oye, ¿te has dado cuenta que sí, tal? Y ahí sí. Ese es un tema que yo algún día quiero abordar, es complicado de abordar, de hecho lo comentábamos el otro día en conversación informal con José Ignacio. Bueno, ves habitualmente en áreas de autocaravana a holandeses, alemanes, sacar sillas, sacar mesas, estar ahí al sol, y yo lo achaco a una situación de desconocimiento o de costumbre de que en su país seguramente eso se puede hacer, en las áreas de pernocta, y aquí pues no se puede hacer en todas, entonces es falta de información, ¿no? También te digo, o sea, seguramente la gente cuando va a viajar a otro país debería informarse de qué se puede y qué no se puede hacer y cómo está regulado su sector en ese país. Yo no sé cuánto tiempo llevamos, error mío que no he controlado el tiempo, pero bueno, vamos a ir cerrando. Yo lo que quiero es ahora abordar, hemos abordado la masificación viene mayoritariamente post pandemia. La pandemia convierte esta forma de viajar en una forma segura en un momento determinado, y yo creo que mucha gente lo que decíamos es, bueno, han venido y se van a volver a ir, es una cuestión circunstancial. Parece ser que la gran mayoría de los que vinieron han venido para quedarse. Sí, para quedarse definitivamente. Sí, yo como empresa de alquiler, ya digo, yo tengo mucho movimiento de vehículos, de compra-venta y tal y cual, y a mí me hace mucha gracia la gente en Facebook que dice, no, eso es un boom, si te vas a comprar una autocaravana, espérate un poquito, que pase el boom, ya bajará el precio, y que va. Cada año sube más, o sea, yo tengo
constatado que el mismo vehículo, dos años después, costaba un 30% más. O sea, de costar 50.000 euros a costar 70.000 euros, el mismo vehículo en dos años. O sea, estamos hablando de tela. Y el que se esté esperando, que es un boom pasajero, que está totalmente equivocado. O sea, esto va a seguir subiendo, va, o sea, tanto de precio como de volumen, como de masificación y como... Pero, ¿esa burbuja va a petar? No. No. Yo creo que no. Tiene que petar, o sea, en algún momento, o sea, vehículos a 80.000, a 90.000 euros no son tan comprables. Si miramos los datos, si miramos los datos de matriculación de este año 2023 que acabamos de dejar, las matriculaciones bajan. No solo bajan, sino que las que se mantienen son las de furgonetas camper, porque las furgonetas camper están un poco más accesibles a nivel de precio que las autocaravanas. Estaban. Yo te digo que el que tiene dinero se lo compra. O sea, aquí hay un vehículo de segunda mano que vale 200.000 euros y tiene 10 años. ¿Vale? Es una marca atípica, pero tienes otras muchas. O sea, lo que yo te he dicho de 70.000 euros, una autocaravana que hoy en día te vale 70.000 euros, es de las más baratas que puede haber en el mercado. ¿Vale? De ahí para arriba, lo que te alcance tu imaginación. O sea, el usuario medio se comprará la de 70.000 euros, pero el usuario premium las tiene hasta de 120, 150.000 euros y se compra su primera autocaravana sin tan siquiera probarlo de alquiler ni nada. Dice, tengo el dinero, está de moda la autocaravana, pues me compro una autocaravana. Bueno, yo ahí matizaría que una cosa es el vehículo nuevo y otra cosa es el vehículo matriculado. Por lo mismo de esta gente... estos usuarios que vinieron y bienvenidos, porque al final enriquecen el sector, muchos de ellos se han quedado, pero también tienen su ciclo. Es decir, es verdad que el que prueba esto, si le gusta, la verdad es maravilloso, pero también no es para todo el mundo. Entonces, hay gente que luego ha decidido vender ese vehículo. Quizá esa percepción que tenemos muchas veces también como usuarios de que no va a petar, no va a petar porque todavía sigue habiendo un vehículo matriculado que todavía circula. Y luego hay un añadido que últimamente se nota muchísimo, nosotros lo vemos en todas las ferias, y es el tema de la gente con la vivienda. Hay mucha gente con muchas preguntas para el tema de profesiones que por su actividad o por su ubicación en determinadas poblaciones, por desgracia, el alquiler de la vivienda tiene tal coste que les compensa, quizá no conocen la otra parte de lo que nosotros sabemos, pero les compensa comprar un vehículo vivienda para sustituirlo como su vivienda. O sea, al final es verdad, es un vehículo vivienda, porque van a vivir en él. Yo no vivo. Yo vivo el fin de semana, las vacaciones. También es verdad que yo no disfruto los meses de más punta en agosto, por circunstancias de profesión, también de mi mujer, de que en esas fechas no cojo vacaciones y tengo la ventaja de que voy en otros meses que me son más propicios. Pero es verdad, el tema está ahí y la gente ha cambiado un poco el modo de uso. Me gustaría mucho seguir con ese tema, realmente ese tema es un podcast, es un podcast ad hoc. De hecho seguramente cuando esté escuchando esto, yo creo que ya habré publicado un podcast sobre recesión, si viene un momento de crisis, datos de matriculaciones y demás. Yo creo que ya puedo decir que está publicado y que ya se puede escuchar con anterioridad a este. Pero voy a cambiar de tema porque me da pie a abrir otro debate y insisto, voy a cerrar ya porque se nos está alargando. Pero los vehículos vivienda están pensados para vivir en ellos. En todos los sentidos, ¿eh? En el sentido personal, más allá de las situaciones coyunturales que hay de precio de vivienda y todo lo demás, pero me refiero piezas, uso, sobreuso, aguante, mantenimiento. ¿Los vehículos vivienda están pensados para eso o el término vehículo vivienda es falaz? Hombre, prueba de, por ejemplo, canales de YouTube, hay gente que vive en la autocaravana desde hace años. Y está, dependiendo de lo que hayas invertido en la autocaravana, puede ser mejor o peor en cuanto a materiales y demás. Sí, pero está habilitado para ello. Los que tienen un canal de YouTube que nos enseñan que están viviendo en su autocaravana, normalmente lo que quieren es sacar un rédito monetario de sus vídeos, porque los monetizan, y no nos enseñan todos los inconvenientes que seguramente tienen en su día a día. Habla de la van life y la van life tiene sus inconvenientes que normalmente no se enseñan en el día a día de esos canales de YouTube. Es cierto, de hecho hay muchos que
desean tener un terreno también para ciertos meses, tener un lugar donde tocar mare, que dicen en mi tierra, aunque luego es verdad que viajan y que lo que nos muestran es su vida viajando. Evidentemente son vehículos que, bueno, pueden tener averías mecánicas, que son las que más te limitan. Las casas también tienen averías. Lo que pasa es que, en cierta medida, tú puedes seguir estando ahí debajo. Un vehículo, cuando tiene una avería y no te la pueden reparar, en un tiempo muy breve, desgraciadamente, claro, te encuentras con que dices, ¿y ahora yo qué hago? Pues algunos les facilitan que puedan dormir dentro del taller o fuera, si a lo mejor el vehículo permite una movilidad. Pero no es menos cierto que hay muchos que, de alguna manera, y les ha reconducido su situación, algunos, ¿eh?, en tener un terreno, un sitio donde poder estar cierto tiempo con cierta tranquilidad, aunque luego quieran viajar, pero como para no tener ese desgaste de tanto tiempo dentro del vehículo. Entonces ya voy a barrer para casa y cierro de esta forma la conversación. Lo que impera es el insedentarismo. De ahí el nombre del podcast, lo puse así, porque está muy bien ser un nómada, pero al final está muy bien tener una base a la que volver de vez en cuando, aunque sea cada 8 meses, cada 9 meses, aunque alargues mucho el tiempo, pero está bien tener una base donde tener tus raíces. Sí, sí, está claro. Yo siempre he pensado que, digo, el día que me jubile, arranco la autocaravana y ya a ver dónde paro. Pero el a ver dónde paro, yo, por ejemplo, pararía los meses de julio y agosto. Dejaría el verano los que estén trabajando. Por eso, no, o sea, yo no vendería todas mis propiedades, como ha hecho gente, para vivir fijamente en la autocaravana. Yo el día que pueda, que no me lo, o sea, el día que me lo permita mi jubilación o lo que sea, pues lo que haré pues será, me apetece un viaje de 4 meses, 5 meses, 8 meses, pues me voy. Pero siempre tener ahí un sitio, como ha dicho José Ignacio, donde poder volver y donde tener mis pertenencias y donde tener mis cositas. Yo eso es mi opinión. No me iría 100% a vivir en la autocaravana, vendería todo y viajaría. Que falta alguno, que son los que tendrían que haber respondido honestamente a tu pregunta, porque realmente nosotros lo vemos desde fuera, pero al final cuando intimas un poco o cuando intentas buscar el punto lateral, encuentras a muchos insedentarios, como has dicho tú, porque es verdad que ellos también tienen una imagen que ofrecer, con todo el respeto, y les apreciamos un montón porque enriquecen también y nos aportan cosas como José Luis, y hay muchos, o sea, algunos que ofrecen su saber hacer. En la PECA hay muchos compañeros que tienen también su canal de YouTube y han enseñado a muchos cómo viajar en caravana, cómo hacer uso de todas las piezas que tienen en los vehículos vivienda. Y bueno, hablamos de vehículos vivienda porque realmente yo creo que es lo importante, es decir, hay que hablar de todos los vehículos, porque él lleva un vehículo, yo llevaba un vehículo, hoy llevo otro. Y lo que tampoco tiene lógica, y no sé, por alargar un poquito el tema, es que yo antes llevara un vehículo y ahora con compañeros que están aquí, como yo ahora llevo otro, ya no me voy a arrimar a ellos. ¿Por qué? Si al final son mis compañeros, si me acogieron cuando iba con un vehículo de un tipo, ¿qué pasa? Que ahora me tengo que desligar de estos amigos. Tenemos socios donde cuando van a áreas y no les permiten entrar a los dos con diferentes vehículos vivienda, dicen, pues vamos a buscar otro sitio, porque es que vamos juntos. Otra cosa es que a este señor le gusta el vehículo ranchera y a mí me gusta un utilitario de calle. Por motivos económicos, por motivos de afición, por deportes, por lo que sea. O por familia. Porque él tiene que ir a un sitio y llegar a un sitio y decirle, mira, José Luis, nos vemos ahora en tal plaza, yo voy a aparcar al parking de tal calle y tú vete a aparcar al parking de la tal otra calle. No sé. Bueno, después de esta cuña publicitaria de José Ignacio sobre el leitmotiv que defiende la PECA, que es realmente es un debate que está en el mundo, porque tú llegas a una oleada de autocaravanas y ya te puedes encontrar una caravana, una furgoneta camper, una furgoneta L1, H1 normal, una L3, lo que sea, y también te encuentras ya coches. También te encuentras coches. Lo he visto. Entonces, con este debate, que realmente es un debate, vamos a cerrar. Os doy las gracias a los dos por este atraco, porque realmente ha sido un atraco. Algo va a salir, porque aquí hay 3 cámaras que están grabando, con lo cual de alguna igual podemos salvar el sonido, y si no, a ver si estos acoples no nos machacan el tema. Os doy las gracias, os despido. Gracias por esta aventura y nada, nos vemos muy pronto. Vamos a la carretera. No, gracias a ti en primer lugar por el habernos dado la oportunidad de esta charla y
gracias a José Ignacio también. Gracias a él, la PECA, estamos aquí, y a todos los de la PECA, obviamente. Y, como dice, nos vemos en la carretera. Gracias a Pepe por su asistencia tecnológica. Pedro, gracias a por su asistencia tecnológica y también por el atraco. Nada.